¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Liga es Mundial, episodio ya número 5. Han pasado muchas cosas, ¿sí? Más cosas van a pasar, pero vamos a empezar por lo primero. ¿Qué tal, Danae? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Vaya día el de ayer, vaya presentación de España, vaya derrota de Alemania. Ahora lo analizamos todo porque mucha amiga, ¿eh? Mucha amiga también, esa victoria. Es sorprendente. Esa victoria de Bélgica al final, con sí. Un Eden Hazard que poco a poco va recogiendo, ¿no?, un poquito ese nivel, sí, que sí. Se esperaba de él, es con verdad. Carrasco, con Bichel, con Thibaut Courtois. Ya lo adelantaste, sí. Thibaut Courtois marcando, parando ese penalti. Así que un día fantástico y hoy todavía nos queda mucho fútbol por delante. Vamos con el menú que tenemos hoy por delante porque os tenemos preparado sorpresa. Ya sabéis que un Mundial genera leyendas. Estaremos en el Museo Legends. Enseguida os lo enseñamos. También Adrián Blanco, que sigue trabajando como es habitual en él, pone el foco sobre Momo Alicho, joven promesa francesa de la Real Sociedad. Así que Adrián Blanco nos desgrana este grandísimo futbolista del equipo Churi Urdin. Y ojo, porque hoy tenemos a una referente del fútbol español, como es la gallega Vero Boquete. Hoy, primera serie de las entrevistas que hemos podido disfrutar con la gran Vero Boquete. Qué ganas tengo de que lo veáis, Alberto. Sí, sí, espectacular. Vero Boquete, además, la conozco personalmente, una crack absoluta, sí, así que ganas de aprender de ella. Por cierto, Danae, como siempre, nuestro público... Vamos allá. Fiel, cada vez somos más, cada sí, vez señor. Somos más legión. Y hay que decir que hoy sorteamos no una, ni dos, no, ni tres, ah, no, ni cuatro, más, ni cinco. Pero bueno, espera. ¿Pero esto qué es? Espera, ni seis. ¿Pero esto qué es? Ni siete. ¿Sigue? Ni ocho, ni nueve, sino 10. ¡Hasta 10! Xbox, hay que ir Xbox, al perfil de Twitter de la Liga. Wow. Hashtag, si hoy somos trending topic, que yo creo que hoy lo vamos a hacer, un jueves así, que uno no sabe, la Liga es mundial número 5, la Liga EM5, 10 Xbox van a estar en sorteo. 10 que... Xbox, ni más ni menos, pues eso, etiqueta la Liga EM5 en el perfil de la Liga, arroba la Liga, y ya sabéis, una Xbox puede ser vuestra. Espectacular, ¿eh? Oye, cada día aquí... Los sorteos son, bueno, maravillosos, porque ya sabéis que vosotros sois lo importante. Tenemos muchas cosas que hacer, así que vámonos, ¿no? Vamos tirando. Venga, vamos, porque quiero saber eso, tu titular de la victoria de ayer de España. Sí. Es que no es una victoria, es una carta de presentación. Sí. Brutal, equipo con juego coral, jugadores brillando. Es decir, ¿qué se puede decir, Alberto? Es decir, oye, Brasil, Argentina, Uruguay, Portugal, Inglaterra... Sí. Sois muy buenos, lo hacéis muy bien, pero aquí nosotros también lo sabemos hacer realmente bien. Un 7-0 coral espectacular y eso, combinado con la derrota sorprendente de Alemania, pone este grupo E, Danae, patas fíjate, arriba. Fíjate. Y ojo que si España es capaz de ganar a Alemania, que yo creo que lo va a hacer el domingo, Alemania... Sería muy fuerte que en la segunda jornada Alemania pudiera estar fuera, porque sería tercer tropiezo consecutivo en una gran competición. Sería muy fuerte esto, ¿eh? Y de hecho, Alemania, que ha jugado todos los mundiales de la historia, solamente ha quedado una vez fuera en primera ronda, que fue la anterior. Si eso ocurre dos veces consecutivas, no me quiero imaginar nuestros amigos germanos cómo ojo, van a porque el partido ese domingo va a ser muy peligroso. Ese España-Alemania va a tener muchísimo intríngulis. Así está el grupo E. Avanzamos, ¿no? Para ver cómo quedó el grupo F, el grupo de Bélgica, lo decías con la victoria por la mínima. Sí, de una Canadá que a mí me gustó mucho. Este grupo, estos partidos que son los que veremos estos hoy. Estos serían los de hoy, sí. Sí, estos son los de hoy. Ese Camerún contra Suiza está empate a cero todavía. Ha habido varias ocasiones por parte de ambos equipos. Por ahí el equipo de Zambuanguisa, de Choupo-Moting y compañía han tenido opciones para marcar, no lo han conseguido. Y estos dos, teóricamente, tienen que hacer sombra a Serbia y a Brasil, que jugarán esta noche. Así que Suiza, que también tiene un equipo muy potente, de momento no está pudiendo con los Leones Indomables de Camerún. Este es uno de los grupos que hoy entra en liza. El siguiente, vemos también algunos de los partidazos que habrá hoy, Alberto, porque también hay muchísimas cosas que analizar con Portugal y con Uruguay y Ghana y Corea del Sur ahí de invitadas en este grupo. Sí, ahí Portugal evidentemente lleva la voz cantante con un Cristiano que evidentemente pues tiene esos problemas. Es incógnita, ¿no? Sí, Cristiano. Rescindió el contrato con el United el otro día, pero en Portugal hay jugadores de grandísimo nivel. Joao Félix, evidentemente, la perla del Atlético de Madrid, tiene que estar siempre liza. En Uruguay tenemos a Jiménez, obviamente, a Fede Valverde, el pajarito. Tenemos a media liga. Valverde en ese estado de forma en el que está. Tacha Espino, que ya es un halcón, ya no es el pajarito, ¿eh? Dana, no, ya es el halcón. Valverde y Corea del Sur. Vamos a ver, aquí teóricamente Portugal y Uruguay deberían dar un paso adelante, pero la gana de Don Iñaki Williams tendrá algo que decir también. Venga, ahora sí vemos los partidos de este día de hoy. Ya sabéis que hay uno en marcha, el primero que está en juego desde las 11 de la mañana y el resto de enfrentamientos de los que disfrutaremos hoy.
Veremos si no les pasa, como Alemania o Argentina en este caso, a Portugal, a Uruguay y a Brasil, ¿no? Que son súper favoritas, o deberían serlo, sí. Sobre el papel. Ya no me atrevo a decir nada de esto, Alberto. Yo, ya. Como decía aquel, yo solo sé que no sé nada. Exacto. Pasamos horas desgranando minuciosamente las estadísticas, cómo llegan, viendo vídeos este jugador, cuántos expected goals genera, cuántos regates hace, pero al final el fútbol, lo bonito que tiene es que cuando el balón empieza a rodar, todo eso queda en un segundo plano. Evidentemente, quien más calidad tiene, tiene más opciones de llevarse las victorias, y yo sí que en ese partido de Brasil de este año tengo muchas ganas de ver a los Vinicius, a los claro. Rodrigo, a los Militao y compañía, Rafinha. A Rafinha, evidentemente, que bueno, vamos a ver si son capaces de doblegar a una Serbia que viene realmente bien y con jugadores de mucho cartel. Algunos apuntan a Serbia como posible revelación también del torneo, cuidado. Bueno, hasta ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta Doha, porque queremos saber si ya está teñida de rojo después de que ayer España hiciera el mejor partido de lo que se ha visto del Mundial, o probablemente la mejor primera media hora, porque sí. Aquello fue un vendaval. Está ahí Sergio Fernández, que seguro que está ahí sacando pecho, ¿no? Con el orgullo español después del partido de ayer. Sergio, en el 29 de la Liga, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Pues sacando pecho no, pero bueno, un poco así, palomo, sí que hemos entrado al centro de prensa hoy todos. Con el 7, todo el mundo nos hacía un 7, se reía. Claro. Sí, sí, la verdad es que está siendo divertido empezar así. Y ya todo el mundo, lo que decíais antes, está echando sus cuentas para ver cuándo se puede echar a Alemania. ¿No veías cómo se celebraban los goles de España? A mí, que fui un pringao y me tocó ir al Bélgica, al partido de Bélgica, me perdí el partido de España, lo vi con más periodistas de otros países y estaban todos encantados de que Alemania pueda quedarse fuera otra vez a las primeras de cambio, evidentemente, porque es un rival muy, muy poderoso. Sí, pero Sergio, fíjate que hoy ya viene un poquito más informal, otra sonrisita, sí. Un poco más canallita. Sergio, nos gusta también esta faceta de Sergio. A ver, disfrutón. Tenéis que entender que la vida de un envío especial no es fácil. O sea, tengo las camisetas que tengo. Esto no es ilimitado. Y tampoco te sobra el tiempo para andar yendo y viniendo a la lavandería. Pero tengo algún outfit más molón para el próximo día. Prometo venir con camisa molona. Que no, que mola mucho. Yo solo espero que el aire acondicionado haya subido unos cuantos grados. Sí. Para que no nos coja un constipado. Oye, yo quiero saber cómo fue la tarde noche. Están locos, Danae. Sergio, ¿cómo fue la tarde noche? La celebración de los españoles. ¿Cómo fue? Bien, pues imagínate, fenomenal. Ya te digo, o sea, se calcula que ahí vinieron unos... Mira, acabamos de vivir un gol en directo. Ah, no, casi. Uy, casi. De Suiza. Vale. Perdona, lo que te contaba. Han viajado unos 900 españoles, pero aquí vive mucha gente. Hay una comunidad española muy importante, con lo cual sumaban en total alrededor de 2.500 españoles venidos de todo el mundo para apoyar a la selección. Imagínate la fiesta de después. Pues si yo te digo que hemos entrado al centro de prensa como más chulitos, imagínate ellos. Iban por Doha como los reyes de Doha y disfrutando. Hoy es otro día muy importante en eso. Alemania ha cerrado sus puertas para que lamerse las heridas de la derrota. Hemos ido a ver el hotel, hemos estado viendo cómo estaba ese ambiente y la verdad es que hay tensión en esos dos focos, sobre todo en Alemania y, por supuesto, en Argentina. Pero está dando muchas sorpresas el Mundial y esto no para. Lo que decíais antes, selecciones muy importantes que hoy están pendientes de ver si también tienen un fiasco. Vamos a ver qué hace Portugal ante la Gana de Iñaki Williams. Por cierto, este partido, ya que os gustan las cosas de los estadios, os cuento que se juega en un estadio súper peculiar. ¿Sí? Se llama, lo vais a ver en cuanto lo enfoquen, se llama el estadio 974 y se llama así porque está hecho con 974 contenedores de los barcos, sí. En un homenaje al comercio. Es un estadio desmontable y además 974 es justo el prefijo de Qatar. Lo ha diseñado y lo ha construido un estudio de arquitectura de Alcobendas, un estudio español, que son los mismos que hicieron el donut glaseado de ayer. Mm-hmm. Son el mismo estudio, ha hecho los dos estadios. Pues me parece una maravilla, Sí, el que tenga la oportunidad de ver las fotos, porque es eso, pues reciclable, ¿no? Sí. Que se pueda desmontar, todo, claro que sí. La gran pregunta es... Son todos contenedores. Cuando lo desmontes, Sergio, ¿dónde lo vas a mandar, no? Es decir, cuando se desmonte, ¿dónde va a ir todo esto? Eso pasa más veces de las que nos creemos. Claro, pasa más veces de las que nos creemos. En el Mundial de Brasil hicieron un estadio en Manaus solo para el Mundial, sí, en medio de la jungla, solo para ese Mundial, y luego lo desmontaron. No sé por qué. Entiendo que tiene algo que ver con la forma publicitaria de presentarlo, sí. O con la forma de marketing y de desarrollo del país, pero sí, este también lo van a desmontar cuando acabe. Hombre, mucho mejor eso luego, que no supuesto, luego... está el de Brasil. Dime. Perdón. Que también... También luego está el de Brasil, que se juega en el pedazo de estadio de Lusail, que caben 80.000 personas, y es como la joya de la corona. Si lo veis esta noche, tiene forma de las lámparas típicas árabes, por lo menos está inspirado en eso, yo creo que este les ha salido regular, se parece más al donut del de ayer.
pero este tiene forma como de lámpara árabe típica y es el estadio gigante o sea, el estadio principal de este Mundial. Yo tengo una pregunta para Sergio, que ayer estuvo en ese partido Bélgica-Canadá. ¿Qué tal le pareció Canadá? Que a mí me encantó, la verdad. Es verdad que luego tuvo ese penalti. Es que dio una guerra que no veas. Que para Courtois, con Witsel, con Carrasco. Pero la gran pregunta es cómo está Eden Hazard, ¿no? ¿Cómo le viste en directo? Un futbolista que lleva mucho tiempo sin participar, sin ser protagonista en el Real Madrid y que ayer fue de la partida y es una pieza capital para los Diablos Rojos de Bélgica. Pues por orden, a Canadá la vi bien, creo que mereció bastante más, la verdad. Después en rueda de prensa su entrenador explicó todo con los expected goals, que te he oído a ti decirlo antes, y se les vio eso, un equipo súper trabajado, pero que al final se encontró, que es lo que pasa muchas veces con la teoría, se encontró un pelotazo mal controlado y un gol de Batshuayi allí que les terminó destrozando. Jugó muy bien Hazard, hablé luego con él en zona de prensa y él estaba bastante contento. Básicamente se dedicó a elogiar a Courtois porque es verdad que él le salvó el partido, paró el penalti y tal, pero tuvo un par de arranques buenos, sobre todo al principio Hazard, que yo creo que animaron mucho al equipo. Después aguantaron en la defensa como pudieron porque Canadá es verdad que se les veía muy organizados, hacían un trabajo muy bueno, pero entre Courtois y que no tuvieron ninguna suerte de cara a gol, pues así está, se han llevado los tres, se ha quedado la victoria Bélgica. Vale, ¿hoy dónde vas? Venga, para cerrar, Sergio. Hoy me voy a ver a Cristiano, a ver cómo están los ánimos por allí, porque imagínate. Pero vamos, habéis dicho que no sabéis cómo lo va a afectar. Yo creo que va a afectar bien. O sea, Portugal no siempre llega a las grandes citas brillando y deslumbrando. Cuando ganó la Eurocopa en Francia, fue un desastre. O sea, era 0-0, no tiraban a puerta, 1-1. Yo creo que llegó a la final ganando solo un partido. Llegó a la final ganando solo un partido y metió un gol Eder, un futbolista, que es un milagro que hubiera marcado aquel gol. Y entonces, ellos saben competir súper bien. Llevan mucho tiempo jugando juntos y yo creo que esta es la mejor Portugal de los últimos grandes torneos, sin duda, por los jugadores que vosotros habéis dicho, jóvenes. Por Joao Félix, por Bruno Fernández. De hecho, no va a pasar porque Portugal es como es, pero en realidad Cristiano a lo mejor no debería ni ser titular en este equipo. Claro. Condiciona demasiado, a lo mejor. Vamos a ver con qué ambiente llega, porque se ha liberado del problema del Manchester United. Yo creo que esto no ha sido para nada circunstancial. Es lo que decía el timing, ha sido así, lo tenía todo pensado. Me voy de Manchester, doy la entrevista, se publica cuando ya estoy fuera y me hago una fotito con Messi. Ahora digo que tal, sale el comunicado y ahora ya se queda toda la concentración tranquilo. Ya habló en rueda de prensa un día que no se lo esperaba nadie, con lo cual esquivó perfectamente las preguntas de los periodistas ingleses y británicos. Y ahora seguramente ya no hable nunca más y ya se puede dedicar a jugar y a centrarse con Portugal, a ver qué tal les va. Pues veremos a dónde se va. Gracias, Sergio. A vosotros, hasta mañana. ¿Cuál será el futuro de Cristiano? Sí. ¿Cómo llevará a ser suplente en este Mundial? Sí. Bueno, esto de suplente habrá que verlo, porque Fernando Santos... ¿Tú crees que va a ser titular? Yo creo que sí. Fernando Santos es un técnico al que mantiene mucho las jerarquías, que mantiene mucho ese respeto a las trayectorias. Es un entrenador de la vieja guardia, para entendernos, ¿no? Y yo creo que él le va a mantener. Hay gente que dirá, oye, Rafael Leao fue el máximo... o el mejor jugador de la pasada Liga Italiana, por ejemplo. Sí. Y en Nations League ya vimos que Cristiano no está tan bien. Pero, oye, yo sinceramente, Cristiano, por... bajo que esté de confianza o de motivación por rendimiento menos bueno que esté teniendo, a mí, sinceramente, Danae, no lo quiero ni en pintura por delante, porque un balón al área, sabes que Cristiano te la manda a guardar rápidamente. Veremos, eso el Portugal gana. Vamos ya con los cromos de la Liga. Ahí estará Cristiano, bueno, Cristiano ya no es de la Liga, João Félix como líder de Portugal, en Ghana Iñaki Williams, pero fíjate todos los demás, Alberto. Hoy, representantes de la Liga y representados un montón de equipos de la Liga. Sí, un montón de equipos, desde la Almería de Babic, del central del equipo indálico, hasta Edinson Cavani y Chomert, el suizo y el uruguayo, obviamente con Gudel, que se ha marcado un cierre del mes de octubre y noviembre con dos golazos desde fuera de área espectacular para la selección serbia. Eder Militao, Rafinha, Rodrigo, es que lo cierto es que hay mucha... Maximovic y Mitrovic. Rafinha y Rodrigo, ¿tú los ves siendo importantes con Brasil? Yo Rodrigo más que Rafinha. Es verdad que tienes un equipo muy potente. Está Antony también para jugar como extremo. Está Vinicius, está Neymar, Gabriel Jesús. Es que claro, tiene 8 delanteros Brasil de primer nivel. Claro. Es verdad que Rafinha siempre ha jugado por delante, incluso que Vinicius en la selección, pero claro, a Vinicius Junior, ahora mismo... a ver quién le quita. Y Kang In Lee, en Corea del Sur, evidentemente, el futbolista del Mallorca. ¿Has dicho Vinicius Junior? Sí. Vamos a quedarnos con el brasileño del Real Madrid, con el gran momento de forma que vive. Este puede ser el Mundial de Vinicius. De hecho, yo te he oído a ti algún día que dices que esperas muchísimo de él. Llega pletórico de confianza.
campeón de Europa. Ahora mismo en Brasil es uno de los referentes. Sí. Y eso ha cambiado en poco tiempo, ¿verdad? Sí, sí, campeón de Europa, marcando el gol decisivo que le daba ese título al Real Madrid, un futbolista que las ha pasado muy canutas, sí. Danae, que ha tenido problemas de adaptación. Él siempre ha mostrado ese dinamismo, ese desborde, le ha faltado ese punto de precisión en metros finales, pero poco a poco le ha ido cogiendo. La temporada pasada fue un cañón volando en la Liga Española y esta temporada, en las ausencias prolongadas de Benzema por discontinuidad, quien se coge la mochila a la espalda del equipo, sí, a nivel goleador es Vinicius Junior, que yo sí que espero que en este Mundial rompa ese cascarón y le dé también libertad a Neymar para aparecer quizá en un segundo plano, que eso ya es algo, bueno, que nadie podía esperar. Increíble, realmente. Hemos pasado por encima de los nombres de la Liga, ¿alguien?, sin detenernos. Espera, primero las estadísticas, sí, 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 de, bueno, goles, asistencias, disparos. Lo intenta todo, sí. Ahora ya define a la perfección Vinicius, sí, sí. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Faltaría los regates, y esta es la famosa pregunta, ¿eh?, sí, que todo el mundo hace. ¿El gol se nace con él? ¿Se puede entrenar? Hay quien dice que quien no tiene gol no tiene nunca, y eso lo desmonta Vinicius Junior, buscándole más tranquilidad, más pausa, buscando siempre el ángulo y sobreponiéndose a momentos también complicados dentro de nuestra competición. Así que además de goles, asistencias, los disparos, los partidos, no tenemos aquí los regates, pero es el máximo regateador, sí, por intentos de la Liga Española, por lo tanto Vinicius, que es un cañón ofensivo. Decíamos que en ese reparto de cromos de la Liga, de Panini, había varios uruguayos, ah, y uruguayos que la pueden romper en este Mundial. Ya decía yo, tenía aquí un mensaje de unos amigos uruguayos que decían, oye, ¿qué pasa? Un poquito de respeto, ¿no?, para el equipo charrúa, hay unos cuantos y muy buenos. Sí, hablábamos antes de Fede Valverde, por cómo llega, ¿no?, por la importancia que está teniendo el Madrid, qué goles está marcando, ¿no?, sí, está rompiendo las redes. Sí. Después esa duda de Araujo, de ver qué pasará con el central del Barcelona. Puede haber polémica si juega y asume riesgos. Veremos qué pasa. Quizás un poco pronto en la primera jornada. Sí, quizás se le espera un poco más a Ronald Araujo. También te digo que al final Uruguay es un equipo que va con ese perfil más bajo porque los Cavani, Luis Suárez y compañía ya van cogiendo una edad. Sí. Pero el relevo generacional con Darwin Núñez, por ejemplo, con Fede, con el propio Jiménez, me parece que está asegurado. Así que Uruguay siempre hay que tenerle muy en cuenta. Nos detenemos en los charrúa para ver a qué pueden aspirar en este Mundial. Cuatro jugadores de la Liga defenderán los colores de Uruguay en la gran cita de Qatar. Araujo, Jiménez, Valverde y Cavani conforman la columna vertebral de un equipo que luchará por llevar el nombre de su país a lo más alto por tercera vez en la historia, con una de las mejores generaciones de futbolistas uruguayos de los últimos años. El central culé ya ha demostrado en su club ser un auténtico líder en la zaga. A su temprana edad ya ha demostrado su dominio en el juego aéreo y su excelente salida de balón. La recuperación de la lesión sufrida en la pierna derecha ha sido tremendamente rápida. Si ha sido capaz de ganar algo de ritmo competitivo, es una pieza clave para Diego Alonso como cerrojo del equipo y bastión a balón parado. Jiménez suma una década en el Atlético de Madrid a las órdenes de Simeone. Sacrificio, pasión y un gran espíritu ganador como el suyo es lo que necesita un equipo para estar compitiendo entre los más grandes. Esta temporada, el pajarito Valverde ha pasado a convertirse en el halcón. Fede Valverde está en su plenitud futbolística. Tras su importancia en los éxitos más recientes del Real Madrid, se ha convertido en un fijo en los esquemas de Ancelotti y es considerado por muchos, como Toni Kroos, uno de los mejores centrocampistas a nivel mundial. A su velocidad, poderío físico y capacidad de sacrificio se le suma una nueva virtud que hasta hace poco no se conocía, el acierto goleador. El madridista es, junto a Vinicius Junior, el máximo goleador de su club en la presente campaña. Y el último en llegar a la Liga ha sido Cavani, pero el valencianista no está pasando desapercibido. En apenas 7 partidos, el delantero ha anotado 4 goles y se ha convertido en todo un líder del equipo che en la faceta ofensiva. Un rol que siempre ha mantenido cuando le toca ponerse la camiseta celeste. 4 jugadores, 4 estrellas con el objetivo de poner su nombre y el de su país en el foco mundial. Fíjate que en Mestalla ya tienen el Matador 2.0, el original es Kempes. Sí, evidentemente, hombre, nadie le va a discutir a la leyenda del equipo che, pero Cavani, que llegó con una forma todavía no en plenitud, que falló aquel penalti famoso en el Sadar, pero que poco a poco luego asistió, por ejemplo, a Justin Kluivert y poco a poco fue mejorando prestaciones, ha ido marcando gol, se ha perdido los últimos partidos antes del Mundial por precaución, sí, barra sentimiento nacional, barra descanso muscular, y evidentemente es un valor que tiene ahí Uruguay para martillar cualquier centro que llegue al punto de penalti. Y yo creo que Cavani podría estar, hombre, o estará casi seguro
en el Museo Legends, porque ya es una leyenda del fútbol uruguayo. Podría estar también Luis Suárez, otros grandes, de momento. Vamos, con los grandes nombres que hay en el Museo Legends. Nos hemos venido aquí al showroom de Legends para hablar con su papá, Marcel Ordaz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo comienza esta historia? Esta historia comienza en el Mundial de Italia 90, en uno de los clásicos del fútbol mundial, que es una Argentina-Brasil. El clásico. El clásico, lo dijiste vos. En octavos de final, en la ciudad de Turín, y que por esas cosas maravillosas que tiene la pasión del fútbol, yo termino en el vestuario ganador y después de unas palabras emotivas y de un abrazo que le pido a Claudio Polcanigia, que ha sido el autor del gol, él decide regalarme su camiseta, siendo la génesis de esta colección. Y en ese momento yo me di cuenta que tenía parte del patrimonio histórico del fútbol mundial y a partir de ahí comienzan estos sueños a entrar en campo. Bueno, él siempre dice, se la di a Marcelo y en él a todo el pueblo argentino, que ese día estaba muy feliz. Después de casi 30 años hemos logrado completar, a través de las competiciones internacionales más importantes, todos los campeones y subcampeones en piezas utilizadas, sí, sí, solamente utilizadas en partidos de fútbol, de cada una de estas leyendas que componen en definitiva lo que hoy felizmente llamamos Legends. Bueno, la colección comprende de casi de 6.000 objetos, de 6.000 reliquias, si me permitís el término, donde además de camisetas hay balones, botas, medallas, trofeos, documentos. Nací en Buenos Aires y que para venir a Europa era el viaje de tu vida en los años 90. Y yo en los años 90 vine más de 60, 70 veces. Solo en los 90. Solo para entrevistarme con los Maradona, los Platini, los Di Stefano, los Cruyff, los Charlton, los Zidane, etc., los Ronaldo, después posteriormente los Leo Messi, los Cristiano Ronaldo. Bueno, esa es otra de las grandes pasiones. Cuando nosotros comenzamos, nos decían que era imposible unificar a todas las grandes instituciones del fútbol. Te lo diría yo ahora mismo, así que imagínate. Sí, y bueno, la verdad que tuvimos un recorrido también donde tuvimos que ir a hablar con cada uno de los presidentes de cada una de las instituciones más importantes del fútbol actual. Debe ser una de las únicas personas que pone de acuerdo a todas las organizaciones del fútbol al mismo tiempo, porque aquí con Legends están todos. Todos, todos, todos. Por supuesto, la Liga encabezando, pero también FIFA, Comités Olímpicos, federaciones, todos. Esto es para la gente. Exactamente. Porque... Por y para todos. Totalmente, porque si hay algo que nos legó de enseñanza la pandemia en cuanto al fútbol, es que un partido sin gente es un cuerpo sin alma. Tal cual. Bueno, porque en Madrid se encuentra el club más importante de la historia, definitivamente el más ganador, que es el Real Madrid, porque tienen el Atlético de Madrid a un constante animador de las competiciones internacionales hoy y uno de los escenarios más modernos del mundo, que es ese maravilloso Metropolitano, porque está obviamente la liga más importante en la ciudad, que es la liga más importante del mundo, porque tenemos el Clásico, que es el evento deportivo más visto en toda la faz de la Tierra, y porque viene el Legends. ¡Wow! ¡Qué envidia, bueno, Marcelo Ordaz, con este Museo Legends que ha montado! Yo soy de guardar camisetas, tú supongo que tendrás también. ¿Cuántas cuestan en el caso, Yo tengo Alberto? Un montón, tengo más de 30. ¡Wow! Algunas pues montar también tu pequeño museo, Sí, sí, sí. Mira, oye, próximo día montamos aquí, que venga Miguel Quintana a trabajar un poquito más. ¿Y cuál es la que tiene más valor para ti? Mira, para mí la que más valor tiene, sin duda, es la de mi debut con la selección de Guinea Ecuatorial. ¡Hombre! Esa, evidentemente, la tengo bien guardadita. Eso para mí es un lujazo. Y luego tengo varias. Tengo, por ejemplo, la de Holanda del 88, por ejemplo, la de Ruud Gullit, evidentemente. Bueno. No son todas sudadas por los jugadores, no, ojalá que sí, pero esa, por ejemplo, me gusta mucho. ¿Y sabes lo que me gusta también? ¿Qué? Que somos trending topic. ¿Sí o no? Te lo prometo. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, qué maravilla. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Xbox. Xbox están en liza, están en el sorteo, con lo cual, gracias a todos los que, claro que nos apoyáis, nos seguís. Claro, así que, oye, este programa también es vuestro. Bueno, pues de las camisetas de Alberto veremos si sale un museo o no. Yo tengo alguna muy valiosa. Yo tengo una firmada por Neymar. Sí. Que me la dio él mismo y esa vale, ¿eh? ¿Cómo mola? Si estuviera en la Liga valdría más, pero bueno, es de cuando estaba en la Liga, evidentemente. Quien sí quiere emular los pasos de Neymar en la Liga, evidentemente lo va a tener no tan fácil, no es Adrián Blanco, que podría por calidad, pero lo que ha hecho Adrián Blanco es presentarnos a Momo Alichó, el futbolista francés de la Real Sociedad, un futbolista muy rápido, muy vertical, que puede encajar muy bien en ese dibujo de Imanol Alguacil y que nos lo presenta Adrián Blanco como futurible del Mundial de 2026, ¿por qué no? Mohamed Alichó fue una de las grandes apuestas de la Real Sociedad el verano pasado. Este atacante francés de solo 18 años ha conseguido a base de talento y mucha personalidad, porque es muy bueno hacerse un hueco importante en los planes de Imanol Alguacil en esta Real Sociedad. Con Alichó hablamos de un atacante bastante vertical y profundo que está actuando como segundo punta en el rombo de la Real Sociedad, pero a él lo que le gusta es arrancar desde un costado, acercarse al perfil izquierdo siendo zurdo, es decir, a pie natural, para conseguir desbordar, regatear y pisar línea de fondo, desde donde consigue poner muy buenos centros al área defendida por el equipo contrario. También tiene golpeo de balón, porque es un futbolista bastante completo y al espacio se mueve con una velocidad endiablada para conseguir sorprender siempre a la defensa del equipo rival. Alichó está siendo uno de los nombres propios en esta Liga Santander 22-23. Está siendo una de las grandes sorpresas porque nadie podía esperarse que se fuese a adaptar tan rápido a un sistema tan complejo como el de la Real Sociedad, que junta futbolistas con muy buen pie, pero sobre todo futbolistas que tras recuperación van a intentar morder siempre para recuperar la pelota lo más rápido posible y armar así la transición ofensiva en los metros finales. Él actualmente es internacional sub-21 con Francia, pero prontito, seguro, teniendo en cuenta el gran registro que tiene ofensivo y el trabajo defensivo que siempre aporta, va a empezar a entrar en los planes de Didier Deschamps de cara a la próxima Copa del Mundo. Ya veremos si consigue Momo Cho acercarse un poquito en su trayectoria, en su carrera, a lo que ha hecho la gran deportista, futbolista, que tenemos a continuación como protagonista, porque ha jugado Mundial, ha ganado Champions, ha jugado en todo el mundo. No sé si tendrá Momo Cho alguna vez, puede ser, ¿eh?, un nombre, un estadio a su nombre. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Quizá el de Langers en el futuro, que es donde él se crió y se... digamos, si se diseñó como futbolista. Me prometiste más estrellas en este programa, me prometiste más calidad en este programa. La gente está respondiendo y nosotros también tenemos que responder en consecuencia. Me prometiste que Vero Boquete estaría con nosotros y creo que estuviste hablando con ella. Vamos a verlo. Hoy queremos reflexionar sobre qué es el fútbol y cómo se gestiona el fracaso, el éxito, cómo se trabaja eso al máximo nivel. Y para hablar de ello, tenemos aquí a Verónica Boquete. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Primero te quiero preguntar por qué es el fútbol para ti. Algo, una pregunta tan amplia y a la vez pues tan concreta, ¿no? De qué es el fútbol para ti y cómo ha ido cambiando desde que eras niña hasta ahora tu idea del fútbol. Bueno, el fútbol para mí es mi vida, es mi pasión y ahora es mi trabajo. Yo creo que todos empezamos de la misma manera, jugamos al fútbol porque nos encanta, nos enamoramos de este deporte y yo he podido esa pasión que tenía por este deporte convertirla en un trabajo, que es difícil llamarle trabajo, porque realmente, yo estoy encantada de poder hacer esto, no me supone ningún esfuerzo, es un privilegio ser futbolista profesional. Voy a empezar por el final. Yo creo que son igual de difíciles o quizás más el éxito, ¿no? El mantenerte, cuando todo va tan bien, mantenerte en una posición de seguir con la misma ambición, con la misma motivación, haciendo las mismas cosas y siendo la misma persona. Yo creo que cuando llegas a ese nivel de éxito que alcanzan algunos deportistas, pues quizás es más difícil gestionar eso. Sabemos que si quieres el éxito, sabes que también va a llegar el fracaso. Si quieres ganar, sabes que también vas a perder. Yo siempre digo lo mismo,
a lo largo de mi carrera, creo que he perdido mucho más de lo que he ganado. Que la gente dice, es que lo más bonito es cuando lloras de alegría, de emoción buena, ¿no? Sí. Y alguna vez, a lo mejor una, me ha pasado. Pero cuando pierdes, he llorado mucho más cuando pierdes y bueno, luego intentas utilizar esas lágrimas de motivación y volver a levantarte, pero es duro, el momento es duro. El ser capaz y el no tener miedo a salir de tu zona de confort. Y eso es lo que me ha llevado a crecer como futbolista, como persona, a llegar a conseguir las cosas que he conseguido y a darme las experiencias de vida que estoy teniendo. ¿Cómo dirías que hay que ser para poder llevar una carrera profesional durante tanto tiempo, al máximo nivel, cambiando de equipo, de país, de continentes, de ligas y adaptarse siempre? Yo creo que no hay una fórmula secreta. Todos y todas somos distintos y cada uno encontrará sus características, sus virtudes, su manera de poder adaptarse. No creo que tengas que ser de una manera concreta para poder salir de tu zona pero de confort y adaptarte. Pero seguro tienes que ser abierto de mente, ¿no, Vero? Sí, seguro. Todo te sorprenderá. Seguro y curioso y con ganas de aprender de todo y de todos y sobre todo tener mucha pasión por lo que haces. Sé que hay gente que esa presión la frena y la condiciona, puede hacer que su rendimiento baje. Yo he encontrado la manera de utilizarlo como motivación. Entonces, para mí, cuanta más presión, quiere decir que es más importante lo que puedes hacer y eso te ayuda para dar un extra. Entonces, sé que no es fácil. Porque... Espectacular, Vero Boquete. Flexibilidad, adaptabilidad, trabajo duro, trabajar bajo presión. A mí me encantan los y las futbolistas que no solamente se dedican a jugar, sino que también sacan una experiencia vital de todo lo que hacen. Y Vero tiene mucha experiencia en diversos puntos del planeta futbolístico y lo cierto es que es una gozada escucharla. Y a mí me da que su carrera dentro del fútbol no va a acabar cuando cuelgue las botas, que ojalá falte mucho todavía. Ya te digo yo que no. Por suerte habrá más capítulos con Vero Boquete, porque con ella te puedes pasar días y días hablando y aprendiendo y escuchando de su experiencia, que es maravillosa. Pero ahora lo que vamos a hacer es que, como hemos sido trending topic, pues ya ha dicho Alberto que habría hasta 10 Xbox para vosotros, así que os recordamos lo que hay que hacer para participar y poder ganar una. Yo, o sea, sí, es una injusticia. ¿El qué? Que no me dejéis participar de estos sorteos. Que no, hombre, que no. Igual si pillo alguna por ahí me la llevo a casa y solo son 9, las del sorteo. De eso nada. Ya está, arroba la liga, entráis con la etiqueta, ya sabéis, hashtag la liga es mundial, la liga M5, participáis, seguís las instrucciones y una Xbox que puede ser vuestra. ¡Qué maravilla! Me encanta, que siempre tenemos cada día cosas maravillosas. Esto es un chollo de verdad, en cualquier caso. Oye, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme. Haz algún pronóstico, de los partidos de hoy, va. Voy a hacer un pronóstico que va a ser Brasil. Porque ayer dije 2-0 Costa Rica. Ayer dijo Alberto que España-Costa Rica iba a ser igualado. Yo dije 2-0, ¿vale? Lo que no dije es que era minuto 20, cuando iba a ser 2-0. ¿Vale? Eso es lo que se cortó en la imagen y no pudo salir, que es lo que quería decir. No, voy a aventurarme a que Portugal va a ganar. Sí. Con buena intervención de João Félix y que Brasil... Yo también confío mucho en João Félix. Y que Brasil va a ganar más justo de la que la gente cree. Sí, porque Serbia... Con Vinicius, que es mi protegido de este Mundial, como ya sabes. Venga, veremos, va. Me gusta. Alberto se moja, pase lo que pase y digan lo que digan, Mañana más. Nada más, mañana más. Gracias a todos.